Juan capítulo 13, y vamos a leer dos versículos, el versículo 34 y 35. Ok. ¿Me dicen un amén si ya lo tienen, hermanos? Amén, qué bueno. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Oramos. Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta oportunidad llevar tu palabra. Te pedimos, Padre Bello, que seas tú hablando a nuestras vidas en esta preciosa noche. Que no salgamos, Padre bendito, sin un mensaje, sin una señal, Señor, de que eres tú hablando a nuestras vidas y ayudándonos a reflexionar y a edificar nuestras vidas. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje de hoy le hemos titulado Mandamiento de Amor. Y yo sé que es muy difícil, hermanos, el poder amarnos los unos a los otros, pero el mensaje lleva como propósito que reconozcamos el verdadero amor y lo encontramos en Cristo, el cual nos ama y nos demuestra en cada acción que Él ha hecho en nuestras vidas y el deseo de Dios de amarnos y vivir en armonía. Hermanos, Juan habla del amor, pero nosotros qué sabemos del amor? El pastor nos estaba hablando del amor haga este domingo en el, en el culto de las cinco y la verdad es que el amor haga es pues, un amor tan puro y tan difícil de que nosotros podemos llevarlo, pero sí queremos recibirlo. Hermanos, ¿qué sabemos del amor? Si empezamos a enumerar, ¿qué es el amor? Ay, es que me abracen, que me besen, que me lleven al cine, que me lleven al, a, a cenar. No, eso no es el amor. El amor es piadoso. El amor es comprendernos. El amor es ser sincero. El amor, hermanos, es desinteresado. Pero los esposos no se salvan, tienen que llevarnos a cenar. El amor nos da seguridad. El amor nos da confianza. Aunque vayamos por un mal camino, si estamos con la persona amada, sabemos de que esa persona no se va a quitar de nuestro lado hasta que nosotros pasemos esa brecha con la seguridad. Porque nosotros confiamos en la persona que nosotros amamos. Porque si nos dejan votados, hermanos, eso no es amor. El amor es paz el amor es comprensión no sé si en algún momento ustedes han sentido que su pareja les brinda todo esto tal vez el primer año verdad tal vez el primer mes porque después nos ocultan los cheques verdad Roberto sí hermanos a veces nos dicen una mentirita no es que lo dije para no para que no se enojara el amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. Pero el amor no muchos los conocemos. El amor pensamos que está en un osito de peluche. Y les voy a comentar algo que quizás no debía, pero se los voy a comentar de todos modos. Tenía una amiga, no sé qué se ha hecho, que su pareja la humillaba. La, la hacía sentir de menos ¿saben cómo la, la la contentaba después de que pasaban una semana, dos semanas sin hablarle, después de la gran humillación de haberle hecho pasar cosas muy feas con un reloj y caro con una cartera o sea el costo de la humillación tenía un precio y seguía y seguía y creo que todavía sigue. Pero cada vez era algo lujoso. Hermanos, usted tiene un precio muy grande para Cristo. No tiene signo de dólar. No tiene un número exacto. Pero sí le puede decir que la recompensa es la vida eterna. El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros es invaluable. Y saben, Él no nos humilla, nosotros nos humillamos solitos. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos fortalece, que si tú quieres sabiduría, Él te la va a dar. Solo hay que pedirla. Y saben, eh, para este mensaje yo estaba muy, siempre en cada mensaje yo vengo dudosa. Pero Dios me lo confirma con algo. Muchas veces lo he dicho, el pastor a veces ora y cita el versículo que yo voy a decir. Y hoy las alabanzas con el hermano me confirmaron que este es un mensaje. Así que alguien va a salir aquí movido. Y la principal fui yo, hermanos, porque lo preparé. Okay. Hermanos, en la, esto escribe que el amor agape es algo muy precioso que nosotros tenemos que valorar. no espera nada a cambio hermanos es bondadoso hermanos no cesa ni se cansa de dar y de dar pero sin importar lo que sea el amor siempre está no importa lo que tú hagas hermano le voy a decir si usted lo hace de corazón aunque la persona necesite un millón de dólares, pero si usted está ahí orando y apoyándolo, no vale un millón, valen dos millones. Porque la persona que está intercediendo a la par suya y en la que usted está confiando, le va a dar la solución a todo. Hermanos, nosotros tenemos que querernos unos a otros. Y saben algo que me llama mucho la atención, por eso le puse mandamiento de amor. Porque Jesús habla de un mandamiento nuevo. Pero esto ya lo habíamos escuchado antes, ¿verdad? Si no me equivoco, porque después me, después me corrigen. No, esa no era la cita bíblica, creo que en Levíticos está, que dice, amémonos ah, unos a otros. Es un mandamiento. Luego acá, en Juan, Jesús lo vuelve a decir y dice, es un mandamiento nuevo. Pero no era nuevo. Ya lo habían dicho. Pero ¿saben qué es lo nuevo? Que Él confirmó que así se puede hacer. Eso es lo nuevo para nuestras vidas y por eso se hace un mandamiento. Y no nos pide permiso. No nos dice, si puedes, quieres. No. Nos mandó a amarnos los unos a los otros, a comprendernos, a experimentar este amor entre nosotros. Cuando experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas y compartimos... Con los demás, hermanos, dejamos de tener temor. Porque como les dije un principio, quien te quiere, quien te ama, no te va a hacer daño. Al contrario, va a luchar las batallas y va a estar contigo y te va a dar fuerza, te va a dar valor para estar ahí. No nos apartemos de Cristo, hermanos. Porque... Él, aunque tú estés solo, no tengas pareja, créame, que Dios te ama y Él se convierte en tu familia, en ese ser amado, el que te va a cuidar, el que te protege. E inexplicablemente pasamos por la tormenta y no nos pasó nada. Hemos visto, y uno de los relatos que a veces nos ponemos, o me dijo una vez hermana Rosa Amelia, de que iba caminando en las noches por su trabajo. Y que ella sentía que alguien iba detrás. Y que ella oró y pidió a Dios, y habían coyotes y tenía miedo, pero ella vio a alguien ahí y la persona se hizo para atrás. Y ella no vio nada. Era su eterno amor cuidándola. Tengamos la confianza de que ahí está Dios con nosotros en la prueba y en la adversidad. Jesús ha prometido estar siempre con nosotros en cada momento, en cada aflicción, en cada circunstancia de nuestra vida. Pero de nosotros no tenemos que apartarnos de Él y confiar en el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros hacemos cosas que confirman o que debemos de confirmar la dependencia de Dios. Hermanos, yo no sé cuál sea su tribulación, yo sé las mías, y si yo se las cuento creo que lloraríamos juntos, pero yo tengo confianza de que Dios nos va a sacar una por una de cada una de ellas, y si no me las da, yo sé que algo mejor tiene para nosotros. Hermanos, ¿saben por qué? Nosotros debemos de amarnos porque nosotros sabemos que no estamos solos y que Dios se ha comprometido a cuidarnos a nosotros. También nosotros tenemos que estar comprometidos con Dios porque sabemos que el amor es recíproco. Porque si tú estás aquí, no estás solamente por, por estar, porque no tengo nada que hacer en la casa. Porque yo sé que muchos de nosotros en la cobijita estuviéramos bien contentos, ¿verdad? Bien calientitos. Pero ustedes vinieron a buscar de Dios, vinieron a buscar de su amor. Y créanme, que Dios no se queda con nada y ve el esfuerzo que usted hace. Así como nosotros damos, también recibimos, aunque muchas veces Dios, hermanos, da muchísimo más. De lo que nosotros nos merecemos o de lo que nosotros damos. Hermanos, el versículo 34 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. A esto se refieren todos. Amar no es solo esperar que el otro me dé. Amar es hacerlo mutuo. No sé si en algún momento de su vida usted ha dicho, Señor, yo te voy a dar, pero tú me vas a dar. Dios cumple, pero nosotros no. Eso no es ser recíproco. Eso no es estar comprometidos con el amor. Y cuando no nos dan, nos molestamos. ¿Y saben qué es lo, lo peor que nosotros podemos hacer? Es que muchas veces. Nos enojamos con nuestra familia, con nuestros amigos, y ya no nos hablamos. Pero Dios siempre ahí está, el Señor siempre ahí está. Hermanos, amar no es condicionar a un amigo, y nosotros condicionamos a Dios. A la pareja hay cosas que nos molestan. Hmm, si yo les contara, hermanos, ahí lo ven todos santo, ¿verdad? Si yo les contara. Pero, ¿saben? No puedo condicionarlo. Hay algo que nosotros tenemos. Que si a Él le molesta algo, vamos a hablar. Si a mí me molesta algo, yo callo. A la segunda le digo. La primera y pasó esto y la segunda esto. Pero lo hablamos. A veces se molesta, pero a mí me pasa rápido. Pero lo hablamos. Entonces. Este es mi negocio, hermanos, porque yo no puedo pasar una semana sin hablarle a mi esposo. Yo no puedo pasar dos días sin hablarle a mi hijo. Entonces, ¿qué le estoy demostrando? ¿Amor? No. Estoy despreciando y no le estoy haciendo ver los errores que está cometiendo. Y le estoy enseñando a que eso se hace con su pareja. Mi deber como cristiana es hablarle a mis hijos del amor, de la comprensión, de que se tienen que llevar bien como hermanos y que tienen que respetar a la familia. Hermanos, el amor es tan importante enfocarnos en esto. Muchas veces nos van a molestar, muchas cosas que vamos a escuchar de nosotros, de una hermana que nos cae bien, de hasta del mismo pastor, podemos escuchar muchas cosas y nos vamos a molestar. Pero saben, cuando nosotros hablamos de amor, estamos hablando, ¿sabes qué? Cállate y dile a la persona, date tiempo. Mejor espera y ya no cuentes más. Ya no digas más, ya no te envenenes más. Pero date tiempo para que Dios resuelva y responda. Porque muchas veces la persona que está a mi lado... No va a resolver el problema ni me va a quitar el enojo. Al contrario, nosotros servimos de piedra, de tropiezo, y al contrario, esta persona se va a poner a dudar, ¿será cierto? Y en dos domingos más ya no viene. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros seguimos viniendo, pero la otra persona ya no. Le quitamos la bendición a otro, y eso es amar. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a respetarnos también. Hermanos, amar no es que si una relación va mal, la voy a cambiar por otra. Como les dije un principio, hay que hablarlo, igual que a una amistad. ¿Saben? Yo soy de pocas a, amigas, porque a mí sí me gusta decir lo que pienso. Y si no, mejor me callo. Y a veces el único que me escucha, pues es, ahí mi. Mi compañero, mi rumi, ¿verdad? El de almohada. Y él solo me dice, ay, déjela, hombre. Hasta mañana. <laughs> Buen consejo. No opinó. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana yo voy a estar hablando con ellas. Y el enojado va a ser él. Usted me dijo ayer esto y esto y esto. No. Así no es la cosa. Hay cosas que a él yo se las admiro. La sabiduría del sueño. Hermanos, cuando Jesús dio su vida, no la dio solo por aquellos que creyeron en Él. Cuando Jesús dio su vida, no la dio por aquellos a quien Él enseñaba. A aquellos que decían o creían que Él era el Mesías. Él dio la vida por todos. Y ahí iban involucradas, hermanas, prostitutas, gobernadores corruptos. Iba gente que no creía, iban políticos, iba de todo ahí y él aún así dio su vida por cada uno de ellos. Un mandamiento nuevo os doy. Es muy difícil amar a quien habla a nuestras espaldas. Es muy difícil, hermanos, querer a quien nos hace daños. Pero Jesús le hicieron lo mismo. Y aún así... Él no dejó de amar. Él no perdió su esencia. Él no nos dejó de enseñar a amarnos, hermanos. Pero dice, como yo he amado. Aquí lo difícil no es que Dios no nos ame, porque sabemos que nos ama. Porque eso lo sabemos más que bien nosotros. En cada una de las pruebas Él nos ha sacado. Aquí lo difícil es cómo nosotros vamos a empezar a amar. Como Cristo nos amó. Cómo vamos a, a amar como Dios quiere que nos amemos. Y saben, cuando menos nos demos cuenta, vamos a ir aprendiendo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es aprender a tolerarnos unos con otros. Yo sé que es muy difícil, pero la verdad es de que uno fue a una escuela y nos enseñaron a respetar el equipo de fútbol o a seguir el equipo de fútbol a aplaudir quien iba ganando porque era mi equipo era mi escuela y así nos creemos y así vamos por la vida aquí hemos visto de que un partido de fútbol rojo sin hacer propaganda ni el blanquito verdad yo no soy futbolera por eso pongo ese ese ejemplo pero hermanos nos han enseñado tanto a que Aquí van los mejores, aquí van los peores. Cuando van perdiendo, ah, lo aceptamos, les damos un pase, hermanos, eso es amor. A pesar de que se están perdiendo, aman a su equipo y no lo dejan. A pesar de que nuestra vida se vaya cayendo, nosotros no tenemos que dejar a Dios. A pesar de que nuestra prueba o que Dios ha dicho no, no te voy a dar ese milagro, no tenemos que dejar de amarlo. Porque tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que empezar a decir el por qué Dios no me ha respondido esta petición. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nos hace falta mucho, hermanos, por entender. Y ahí yo me uno. Porque muchas veces yo le he pedido much, muchas peticiones a Dios. Y no me ha respondido. Y digo, Señor, voy a ser paciente. Voy a ser paciente. Y en el momento que uno menos espera, ahí está el sí del Señor, la aprobación de Dios. Entonces yo digo, Señor, de verdad me amas, pero ¿por qué te tardas? Porque no escuchaste que me dijo, ten paciencia, tienes que aprender, tienes que también empezar a cumplir tus promesas, los tratos que hemos hecho. Hermanos, no se detengan, si usted un día... Y este es un consejo como líder de un ministerio y como servidora. Si usted un día dijo yo voy a aunque sea el privilegio que me den de barrer esa alfombra un día a la semana yo lo voy a hacer. No va a ser para que me vean. No va a ser por porque el pastor me dice. No va a ser por este hermanito. No, señor, tú sabes que mis piernas me duelen. Tú sabes que mis brazos me duelen. Pero para mí va a ser un sacrificio poder limpiar la entrada de tu templo por agradecimiento, por amor, por muy poquito, hermanos, que sea. Pero si tú lo haces para Dios, no para el hombre, estás demostrando un amor. Estás demostrando que tú sientes algo por el ministerio del Señor. Pero aquí no. Muchas veces, saben, hemos, hemos, hemos sabido de personas que se molestan unas con otras, se enojan unas con otras y lo que hacen es, primero dejan su ministerio, dejan de servir, después se van de la iglesia y se van hablando de las personas del ministerio, luego se van de la iglesia hablando de, de la iglesia, pero no hablan de lo que hicieron, no hablan, no lo pude resolver, solo se van y las otras personas, pues no sé qué pasó. No hay confianza, no hay amor. No se sentaron a hablar, no hay amor. El que ama no teme. El que ama tiene valor. El que ama puede hablar con confianza con otra persona. El que ama puede corregir, porque saben, Dios es amor, pero también corrige. Y muchas veces nosotros creemos que todo es amén, Dios me va a dar. Amén, yo sé que el Señor me va a dar. Pero no vemos lo que nosotros estamos haciendo. O qué es lo que nosotros pensamos. A Dios también se molesta. No te lo dice, pero se molesta. Y muchas veces decimos: ¿Por qué no me dices sí? ¿Por qué? ¿No te acuerdas lo que hiciste? ¿No te acuerdas de lo que pensaste? Y hablamos del amor. Y así queremos recibir una rosa del Señor. Cuando ni siquiera nosotros hemos puesto agua en la tierra, hermanos. ¿Cómo puedo amar a los demás? Número uno, aquí vamos a hablar de dos, dos puntos y creo que voy a irlo más rapidito. Debo ser imitador de Jesús, hermanos. Antes de poder amar a los demás, debemos aprender a recibir para poder entregar amor. Déjese moldear por Dios. Hermano, no sea que el mundo haga lo que usted quiere. Aprenda primero cómo es caminar con Dios. Aprendamos primero a escuchar a Dios. Aprendamos nosotros a hablar con Dios. La oración es muy importante y es la conexión más directa que nosotros podemos tener con Dios. Hermanos, el escuchar a Dios. Leer su palabra nos puede nosotros enseñar a amar de verdad, porque si usted está enfocado en aprender, usted no va a estar enfocada en la vida de la gente, usted no va a estar enfocada en los problemas del mundo, usted va a esperar la venida del Señor con agrado y con la seguridad de que usted está preparándose para algo mejor en el cielo. Hermanos, nosotros debemos ser imitadores de Jesús para poder andar en amor. Hermanos, ¿qué puedo, qué puedo, cómo puedo amar a los demás? Número dos, hermanos, siendo discípulos de Jesús, esto es algo muy grande. Discípulo, ¿qué es discípulo? Es un seguidor de Jesús, es aprender y aceptar un llamado. Hermanos, todos estamos aprendiendo de Jesús, de lo que hizo, de lo, el legado que nos dejó y de lo que quiere que nosotros hagamos. En esta oportunidad nos dijo un mandamiento nuevo os doy: que améis los unos a los otros. Tenemos que ser seguidores de Jesús y discípulos de él. O sea, tenemos que verlo a él y aprender de él. Él lo pudo hacer y nosotros también lo podemos hacer. Hermanos, los tiempos han cambiado, pero la enseñanza que Jesús realizó con cada milagro, Él nos muestra que no hay excepción de personas. Debemos de aprender de nuestra vida, de lo que significa el amor y lo que tiene el poder del amor. Debemos aprender más de nuestra vida y de lo que significa. Hermanos, yo no sé si en algún momento ustedes se han dado cuenta que a veces estamos enfermos y nosotros queremos la atención, que alguien se preocupe por nosotros. Y aunque no nos sintamos bien, pero adentro de nosotros hay una alegría que dice, oh, esta persona me llamó, está pendiente de mí, eso se siente muy bonito. Y eso es lo que menos nosotros hacemos. Hay otra cosa que la gente a veces dice, Ay, mucho me empalaga. Entonces, pues, ya no se sabe, ¿verdad? Si de verdad, decir, hey, siento mucho que estés enferma, no sé si te puedo ayudar, mira, te llevo en oración, o, y, o sabes que te voy a dejar de hablar porque estoy bien ocupada. ¿No estás enferma? Nosotros somos bien cambiantes, pero saben que Jesús no lo hizo. En todo momento él estuvo dando milagros. Él iba caminando. Y recuerdo este pasaje y yo lo tomo como mío. Con el ciego Bartimeo. Jesús iba con mucha multitud y él le gritaba. Él le gritaba que quería un milagro. Pero Jesús sintió el afecto que tenía Bartimeo, la confianza que tenía Bartimeo, y lo mandó a llamar. Y una de las palabras que le dijo el discípulo que lo fue a traer, no temas. El amor te hace a ti no temer. El amor te hace siempre tener confianza. Debemos nosotros, hermanos, de enamorarnos de Dios. ¿Por qué debo enamorarme de Dios? Número uno porque Dios suplirá todas las necesidades. Filipenses 4:19 y por el tiempo, hermanos, no lo busque, nuestros hermanos lo van a poner. Dice, "Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." Dios cubre todas nuestras necesidades si le buscamos con sinceridad y amor. Si le buscamos nosotros, vamos a encontrar ¿Por qué debo enamorarme de Dios? Número dos, porque Él siempre está ahí para mí. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice, pedid y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca, halla. Y el que ama, se le abrirá. Cuando más nosotros lo necesitamos, Él está ahí. Él no se esconde. Él está ahí en todo momento. En tu necesidad él siempre está a un lado. En tu angustia él siempre está ahí. ¿Y sabes qué es lo mejor? De que él no te bloquea. Él no rechaza las llamadas. Él no te dice estoy ocupado, estoy en una meeting. ¿Sabes que tengo un compromiso, te tengo que colgar en ningún momento? Él está ahí en todo momento, sea cual sea Circunstancia, Él no te va a dejar porque Él te ama. ¿Qué razón tengo yo para no enamorarme de Dios? No tengo ninguna, porque si mi padre y mi madre me dejaran, ahí está Él. Con todo Jehová me recogerá, dice. Yo le creo en su promesa. Él no nos rechaza, Él al contrario nos busca. Hermanos, ¿por qué debo enamorarme de Dios? Porque Él me amó primero. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros recibimos amor y sabemos que Dios nos ha dado a su Hijo a lo más preciado que él tenía, hizo un plan tan perfecto para que nosotros podamos reflexionar. Y conocer el amor, para que nosotros podamos redimirnos y ser mejores de lo que éramos en amor. Hermanos, les dije a un principio: Jesús en su andar en el camino no rechaza a nadie, ni condición social, ni enfermedad, aún a los leprosos se les acercó por amor de Dios sanidad. No sé cuál sea nuestra necesidad o lo que llevamos dentro, porque cada uno de nosotros estamos pasando pruebas, pero enamorémonos de Dios, adquiramos valor y dejemos el miedo, porque el amor todo lo puede. Debemos de utilizar, hermanos, ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros y poder también nosotros reflejarlo a los demás. Porque cuando damos amor, recibimos amor. Y Dios se enorgullece y nos ayuda a nosotros. Así como Jesús ayudó a viudos a huérfanos, a personas en conflicto, personas que tenían deudas, así Dios te va a sacar de eso y todo lo va a hacer por amor. Enamorémonos de Dios y adquiramos ese mandamiento de amor que nos ha dejado, no como una condena, sino como un reto en nuestras vidas. Aunque no estemos nosotros al 100% con la otra persona, con la mentalidad que tiene. Nosotros debemos aceptarnos y reflejar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y recibiendo ese amor que Dios ha dado por nosotros, para nosotros poder transmitirlo, porque nosotros somos seguidores de Jesús y discípulos de Él. No dejemos de aprender en ningún momento, en ningún instante, porque Dios no te ha dejado a ti en ningún momento. Dios siempre está ahí demostrando su amor y su entrega. Vamos a iniciar la oración. Padre buen Dios, gracias te damos por este amor que tú nos has puesto en cada uno de nosotros, que a pesar de nosotros poder merecernos, porque sabemos, Padre, que solamente tú tienes la gloria y el honor. Te pedimos que en esta noche seas tú ayudándonos, Señor, a enfrentar estos retos que nosotros tenemos, de dejar nuestras diferencias, de poder confiar en tu palabra, de poder confiar en lo que tú quieres para nosotros, en enseñarnos y poder aprender nuestra vida. Te pedimos, Padre, que seas tú tocando cada uno de nuestros corazones y ayudándonos en cada una de nuestras necesidades. Sabemos que solamente tú la sabes, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos abandones. Que seas tú enseñándonos, Padre bendito, a sentir ese amor. Te damos gracias por ese día, Señor, que tú decidiste bajar del cielo, dejarlo todo por venir a salvarnos, por venir a ayudarnos. Y todo eso tú lo hiciste por amor. Sabemos que tenemos un reto grande, que es el amarnos los unos a los otros. Sabemos que es algo muy difícil, Señor, el poder aceptarnos, pero en ti sabemos que lo vamos a lograr. Te pedimos que nos des esa fortaleza que nosotros necesitamos, la sabiduría, Señor, y las palabras adecuadas para poder aceptar las diferencias de las demás personas y también poderles ayudar a conocer una nueva vida en ti. Te pedimos, Padre bendito, no nos dejes. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre ayudándonos, cuidándonos, ayudándonos a comprendernos los unos a los otros, a poder amarnos, Señor. Te pedimos, Padre. Que seas tú escuchando cada una de las peticiones que hoy se van a hacer en esta noche. Así también de todos los oyentes que están en las diferentes plataformas. Te pido, Señor, que seas tú transformando su vida y llevándolos a otro nivel. Un nivel al que nosotros queremos llegar con tu palabra, con tu amor. No nos abandones, Señor. Ayúdanos con este mandamiento de amor que tú nos has dejado a cada uno de nosotros. Ese reto, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú supliendo cada una de las necesidades de nuestra iglesia, que seas tú ayudándonos a verte con amor. Padre, cada evento que nosotros tenemos acá, Señor, siempre es para glorificar tu nombre y para alabarte a ti, Señor, para poder ganar siempre un alma más para ti, para poderles enseñar, Padre bendito, todo eso tan lindo que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Bello, por tu amor. Gracias, Padre Bello, por no dejarnos en nuestras pruebas. Gracias, Padre, por cada uno de esos milagros que hoy nosotros venimos a exponerte, Señor. Y te damos las gracias, Padre, porque tú nos permites el poder comunicarnos contigo en esta preciosa noche padre hazte este presente en nuestras vidas ayúdanos señor confiamos en tu poder como enamorados de ti nosotros confiamos y valoramos lo que tú haces en nuestras vidas gracias señor por ayudarnos gracias padre por tu entrega por tu amor por tu tiempo Amén y Amén.